La próxima vez que digas no puedo. ¡Bum! Zape. Sí podés. Pues me sopapearon. Un balonazo. Como podés, podés. Tú gracias. ¡Bum! ¿Pero cómo te fue? Bien. Ahí está. Hace falta que te den más sopapos entonces. Te fue muy bien. No te preocupes, nos podemos turnar entre todos. Un día Charlie, un día Dennis. ¿Va? Aló. Me sopapeé. Para que lo hagas bien. Sí. Por eso digo que sí, en algún tiempo va a salir, ya salió. Sí, vas a comer. Todos estamos cantando el género que nos gusta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. Es que yo... Con la canción de Ángel, ¿cuántas veces no me puse frente al espejo soñando que estaba en la academia como Yuridia? Pero no soy Yuridia, soy Dennis. Y tienes 21 años. Y tengo... ¿Cuándo vas a imaginar que ibas a cantar la canción que admirabas tanto con el maestro que admirabas tanto en la academia? Oye, no, de monjes. No, pero es que... Lo asombroso es que el maestro Beto la montó y también me la montó a mí. O sea, es como... Qué perro. Qué fortuna, ¿no? Definitivamente. Nada es coincidencia en esta vida. Ay, por mí. Yo, ah. Ni casualidad. Hay causalidades. Ahí te va. Pero también... lo fuerte que trabajaste en esos años para... por llegar a donde estás. Inconscientemente. Y es que les juro que, o sea, sí tenía miedo porque obviamente la canción solo se canta una vez y la única vez que se cantó fue un éxito. Pues nadie recuerda a Ángel el original. No, es solo de Yuridia. Entonces es como, qué miedo. Ser la... Porque quizá nunca la habían puesto porque dijeron no hay que ponerla porque la canción fue muy fuerte, entonces pues... ponerse a alguien más sería como... Apuesto que tú vas y te pones la trompeta. Yo me la pongo. Apuesto que jamás imaginaron que le ibas a contar eso. No, creo que no. ¿Quién es? ¿Producción? Pero ya la última vez que la canté me sentí muy bien. O sea, la última vez me gustó mucho cómo salió. Y te salió más natural. Ajá. Y la maestra guía me dijo, has trabajado y todo lo que has hecho hasta ahora... es lo que se necesita para que se cante esta canción. Lo tienes todo. Y me dijo, yo no estoy recordando a Yuridia. Sí, recuerdo el momento, pero no recuerdo a Yuridia. Me dijo, o sea, estoy... Esta canción la estás haciendo bien. O sea, la estás haciendo muy bien. Lo tienes todo. Y yo... Ese agudo no me gustaba. Nada. A mí sí me gustaba, pero no te estaba saliendo. Es que te quedaba muy alto, sí. Ajá. Y luego, ¿sabes qué sentía? Era un sí sostenido, güey. Sentía que te estabas preocupando. O sea, que estabas como, no lo voy y ya te desconectabas. Estabas culo. Sí. Y es que era un sí sostenido. Yo nunca había llegado a esa nota. Solo lo había llegado al sol. Ahora que llego al sol. No, era un sí bemol, ¿no? Sí sostenido, ¿no? Era un sí sostenido. No puede ser un sí sostenido. Un sí sostenido es un sol. No. Bemol. O sea, el sí sostenido no existe. No. Sí existe. Claro que no. Era. Sí. Decía Dol, hay un medio paso. Sí, existe. Claro que no. Claro que sí. Disculpa mi ignorancia. De nuevo. Ya no quiero. Esa era. No era. Creo que esta fail. Wasted. Es esa. Te serviste tres pedazos de pollo y no te lo quieres comer. Se que cancela. No se lo quiere comer, güey. ¿Qué pedo? Es que no sé qué me pasa. Está pasando por la pubertad, déjala. Pareciera, fíjate, aunque te enojes. ¿En serio? Sí. Hay personas que pasan después en la pubertad. Es que aquí se viene a encontrar a sí misma. Técnicamente apenas estás pasando la pubertad.
Aunque es raro, porque dicen que las mujeres entran a la pubertad más rápido que los hombres y la pasan más rápido. Maduran más rápido. Ajá. Yo a los 10 ya era adolescente, güey. Te lo juro. ¿A qué edad te bajó por primera vez? Ay, no a puedes. No sé si a los 13 o a los 14. No, 13. ¿Y a ti, Angis? ¿Y por qué te voy a andar diciendo eso? No tiene nada de malo, es un proceso normal. Es como que cuando fue la primera vez que hiciste popó, pues cuando era un bebé. A los 16. ¿A los 16? Ah, no, si vas atrasada. Sí, a mi mamá también le bajó esa edad. ¿Qué tiene? A mí me bajó a los 12. ¿De la mano? No es mi mamá. Mi mamá desarrolló a los 16 también. A mí a los 12. Es que también es herencia. Es genética. Me bajó a los... Simón. ¿Te bajó a los 8? A los 15, no, pero como a los... Pero a los hombres también les pasa algo así, ¿no? Pasa. Pero no es... Nos pegan las hormonas. No es que te bajen, lo que pasa... Es, fíjate. No, pero yo... Es lo que pasa en el cuerpo humano del hombre. Se te cae la voz y el pene. Déjame, le lo menciono así, o sea, por no decir... O sea, te crece de lo que era de niño a lo que tienes, o sea, ahorita, ¿sí me entiendes? El pene crece, empieza a salir el vello púbico y todos los vellos posibles por haber. Y la voz te cambia mucho. O sea, mi voz cambió como a los 14, 15 años. ¿Qué tan grave se les hizo? ¿Tú la tenías muy aguda? Yo la tenía más aguda. Sí, o siempre la tuviste así como medio, ¿no? No, yo se hablaba como pito. Bestia. Yo cantaba la cigarra. ¿Te cambiaba? No mucho, la neta. Siempre hablaba así. No, pero para mi voz normal es así. Y antes hablaba así como que... Así. A mí no me cambió. Yo hablo como cuando tenía... Te lo juro, yo hablo como cuando tenía 10 años. Yo tenía una voz, pero así. O sea, yo tenía una voz así. Pero te madura la voz, güey. ¿Sí? Te lo juro, sí. Yo hablo igualito desde hace 10 años. Digo, 15. ¿Ves ya cuántos tengo? 15 años. Qué horror, güey. 14 años. Güey, ya no somos los más viejos de la casa. ¿Sabes? Ya no. ¿Quién es la más vieja? ¡Ah, es cierto! Menos mal. Dame. Pero ahora la Angie es la más chiquita. ¿Angie siempre ha sido la más chiquita? Ah, no. Güey, ¿cómo te enteraste? Soy la magne. Fran. ¿Las gemelas cuántas años tenían? Locura. Igual, 18. Lo que hace el mundo. Cumplieron 19. ¿Qué? A ver, chaval, ¿no? ¿Qué te pasó? Ya me ensuciaste el suéter que me voy a poner mañana. Dijiste, así. De veras. Me gustó un buen esa tuya, Denis. Sí. Casi no la usaba. Pero ahora por los tenis que me regaló Franceli. ¿Mm? Estuviste a punto de dármela. Lo siento, ya es mía. Mira, ahí te ríes. Que al final me la vas a regalar. Una pero. Eso sí, sí, brindito. Yo te presento a alguien. Puede pasar. Denis. Esta la compré en, ¿cómo se llama? Ah, sí. Sí, la puedo regalar. Esta de último. Es que me gusta mucho esta tienda. Te catafixé una presentada por esa. ¡Ay, Kate! ¡Ay, cállate! ¡No quisieras, cabrón! El amor ya me está esperando de afuera. ¡Ay, por Dios! ¿Por eso? Gracias a mí. ¡Ay, no, Kate, no! Ya, lo intenté. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Me pasan los totopitos. ¿Te gusta si no se pasa? Chino. ¿Me puedes pasarlo tú también? Uy. ¿No te gusta? A ver, vete. Uy, show. ¿Y usted cómo compone? Es el mejor compositor de regional. ¿Verdad? ¿Qué pompo? No. Yo creo que es uno Horacio de Palencia, los mejores. ¿Qué hago? ¿Estómago? Es el mejor compositor. ¿Te lo tragas o qué? A Chico sí. ¿De regional mexicano sí? ¿Y al Buki? Yo conozco al... ¿Cómo se llama? No desayunaste. El... ¿Tú qué es lo que me pasa? Favela. Bueno, yo Favela es un no monstruo también. Yo creo que él es el rey de los compositores regionales ahorita, güey. ¿Cómo sabes? ¿Sabes qué canción? Toca una canción, güey, y se hace hit en el radio. ¿Quién? La que le escribió Julio, la de... ¿Quién es Favela? Afuera está lloviendo y no sé si eso es un chavito una de... señal. ¿Qué edad tiene? ¿25 años? Pues el vato... Limón. Sí, está chaval. O sea, es un mocoso técnicamente. Salió de Código Fama. Sí, salió en Código Fama cuando estaba chiquito. Junto con este Hugo Sánchez, el de... ¿No Club de Cuervo? No me acuerdo de haberlo visto, creo. Pero el vato normalmente está pesadísimo ese vato. Sí, está bien pesado. ¿Y toca el bajo quinto? Ah, eso no sé. Yo solo me enfoco en lo que me importa. Pero pasado, o sea, a lo que voy es... El vato de las canciones, como, o sea, como era esa canción de afuera estoy viendo, ¿no lo escuchas? Y compone pop también, güey. O sea, regional y pop. Ah, sí. ¿Y le va bien a las dos? Les va bien. Ay,
güey, Becky G, le grabo. ¿Qué? Así te la pongo. Bye. ¿Y qué grabó Becky G? Karol G, le grabo. No, el Estefano. O sea, grabó. Sí, güey. Güey, quiero ver el halftime del Super Bowl con no, Jennifer López y Shakira. Shakira. Ya. El concierto empieza a las 7, el Super Bowl empieza ¿cuándo? A las 7. ¿Mañana? De verdad, el concierto empieza a las 8. El Super Bowl empieza a las 7. Todos los años. Ya fuimos. Entonces probablemente no vamos a ver. Ya valimos quiotes. Con el rating, carajo. Ah, es cierto. El DNA es lo que le preocupa. Bueno, lo bueno es que en Guatemala casi no ven el Super Bowl. Voten por mí. Ay, ¿y por qué me van a votar, güey? Sí. En Guatemala te adoran. No, pero es que aquí sabemos si a alguien en Guatemala le gusta mucho el ranchero. No, mamá. En Guatemala se escucha mucho el ranchero y la banda. La no les gusta así como... Los carros del año, no es mejor como entrar, así como a mi lado. El gaspel y todo eso. ¿Ah? No les gusta así como el gaspel y todo eso. Así como... Yo amo el gaspel. Les gusta más el reggaetón. Ya fue. Viendo la sopa, güey. Ya fue. Ay, no. Hoy todos vamos a llegar a Guatemala y todos así de que, ¡Carlos Charlie! Y Angie y yo así como, nadie nos pela. Ah, no, a ti sí te quieren porque... No, hombre, el... allá en Guatemala no, les iría muy bien estos dos. A ver. Guatemala. Quiero visitar Guatemala. Bueno, sí. ¿Le vamos? Y el arrecife de coral más... segundo arrecife de coral más grande del mundo. Ay, me hace... Oigan, pero si yo les digo, oigan, voy a armar un concierto. Se jalan para acá, llegan. Fuga. A mí nomás págame la estancia. ¿Nos vas a pagar la estancia? ¿Se quedan en mi casa? Sí. No, ¿y el avión? Yo en tu casa sí me quedo, pero ¿y el avión? Yo también. ¿No quieres quedarte en mi casa? Pues yo me quedo en tu casa. ¿No paga el avión? ¿Sí me quedo en tu casa? Dice Dani que su casa es grande. Sí, es muy grande, pero... ¡Ay, no! Me pones un lado del cuarto de... ¿Tienes asador en tu casa? Denis, ¿tienes asador? Me cae la cara. Hay dos jardines, podemos poner un asador. ¿Hay carnicerías en Guatemala? Muchas. Con eso. Ligia, ándale. Vamos a hacer carne con el Charlie. Pásame los topos. Y le vamos a enseñar cómo se hace una carne de verdad, ¿verdad, Charlie? Sí, sí. De hecho, Ligia en el jardín. La carne norteña. Compró, es lo mejor. ¿Cómo se llaman estos? Como sofás de jardín. Uh-huh. ¿Qué? Y no los usan. Sí, 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 salimos, hay una sombrilla y sofás de jardín y así. Y este es el jardín 1. En el jardín 2 está la fogata. Va a ser bombón. O sea, tengo 3 jardines. ¿A cuál quieren ir? Al 1, 2 y podemos irnos en nuestro carrito de golf. De hecho, sí, son nos, 3. Nos movemos en un carrito de golf rosa, güey, que dice Dennis. Y con mi perrito. Y tiene brillantes en las llantas. Tiene brillantes en las llantas. Rines cromados. Y se para. Pulidos en plata. El ring girando acá. Y dice Dennis. Dennis, cuando lo ve y cuando se va haciendo lento. Sí, Dennis Arana. Sí. Dennis Arana. Y si le da rápido, aparece Dennis en, así fijo. No. Jalo. Pura Sharpay, yo sin alberca. ¿Cuántos somos? ¿7? Sí, les compro 30 kilos de carne a gusto. A la madre. Así en Guatemala no se ve por kilos, se ve por libras. Ah. Pero. Pues nosotros mexicanos, así que kilos. ¿Cuántos kilos son? Son gringos. Pues es que bien. Siendo tú, o sea, nosotros somos gringos. Así que si fuéramos 7, es que ¿cuántos kilos compraríamos? Unos 10, ¿no? En Estados Unidos son libras. Pero como eres tú, Estados Unidos como 50. Es el país que cambió el sistema métrico. O sea, hay un sistema métrico universal sí. Que son metros, kilómetros, en peso es kilos. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos nuestro propio sistema métrico. Y empezaron con las yardas. Yardas, con las libras. Pulgadas. Pulgadas, exactamente. No, porque nosotros son libras. O sea, ¿cuántas libras de carne, libras de pollo y así? Entonces ya se adaptaron ustedes también. Son un país de primer mundo. Me imagino que también son fit, ¿no? Primermundista. Pues fíjate, o sea, que en Guatemala no hay... O sea, no son metros, son pies. ¿No? En Guatemala. Ah, no, sí. ¿Son metros? Metros. Que nunca entendí, güey. O sea, son... O sea, todo más complicado. O sea, por ejemplo, en temperatura los vatos tienen Fahrenheit. Ay, sí. Y empiezan de 23, es lo más bajo. No, eso sí es lo mismo allá en Guatemala, grados. O sea, 0 grados centígrados, punto de congelación, son 23 grados Fahrenheit. Qué feo. ¿Por qué chingados? No sé. Sí aprendí. Como somos diferentes. Pero nunca entendí el por qué, o sea, qué lógica utilizaron, güey, para decir, de aquí mide, no sé...
Una yarda. Güey, y lo peor es que uno de pendejo se lo tenía. Uno se lo tenía que estar aprendiendo en la escuela. Yo mido 5'3. ¿Y yo así de qué? 5'3. Soy una mínimo. 5 pies. Ah, yo por pies no sé. A ver, me voy a tirar al piso. ¿Qué me pasa encima de mí? Yo no. Este que es eso. Una vez salí con un chavo que medía 6'4, güey. ¿Y la tenía? Ay, no, se cancela. Bueno, más lo conocí porque éramos amigos allá en Estados Unidos. Y fue así como, y llegué así como, ¿cuándo me dijiste que me dieras unas torres gemelas, güey? O sea, yo me sentí así como, ¿ca? ¿Cuánto mías tú? Enana. 83. Ha de ser como 6.1. Es que sus gringos son altísimos. Había te contado. Tiene una novia yo que me siento súper enana a la par de ellos. Era mi mamá, la agarraba así de la mano para arriba. Saludos. Yo tuve, Charlie, no sé si te pasó, pero yo tuve una etapa en la que mi mamá estuvo muy preocupada porque yo no crecía. Mi mamá pensó que yo me iba a quedar enano. O sea, así como está. O sea, yo llegué a los 14 y... No, ¿cómo? O sea, yo llegué a los 14 y era de este tamaño. Ay, de mira. Este tamaño. ¡Qué lindo! Comparto la misma vida. Pero no crecía y de pronto, boom, 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 crecí. Chichis, pronto... nalgas, puta. Cállate. No, fíjate, yo me he trazado. En la primaria, güey, hasta quinto, estaba así como dices tú, chaparrito, güey. Y de quinto a o sea, 3 años de ahí en adelante, güey, crecí chingos. O sea, me aventé lo que no crecí en todo ese tiempo, güey. Pero ya sí me quedé, ya no avanzó la crecita. Sí, o sea, dicen que el básquet ayuda, ¿no? Sí, sí, tuve pero también básquet. Vengo de altos. O sea, mi abuelito medía 2 metros. ¿Qué? Mis carnales, güey, los dos son del tamaño de Carlos, güey. Sí, es cierto, pa, qué pedo. Además, es que mi mamá es chaparrita, me ha pasado. Y fuiste el primero. Sí. Sí, mi papá era... Te hicieron mira, mucho. Me dieron el talento. O sea, les estás diciendo a tus hermanos destalentados. A Chile... Sí. Lalo, ah, Chile, a Chile Lalo, sí. Lalo no cantan. O sea, el vato ha desarrollado un oído, ¿verdad? A través de la música. Y le dice el vato a su hermano. Pero así de que digas tú, no, canta con madre. No, chica, anda bien culero. Pero Yair sí canta bonito, nada más que es bien penoso. Que no sea penudo. No sea pene. No sea pene. No sea pene. No sea pene. Yo le he dicho así no. Como que, güey. Güey, cuando llegue la semana final y sean solo 5, que al chile pues ya nos vi. ¿Quiénes seremos? ¿No? ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes seremos los 5 finalistas? ¡A la madre! ¡Amén! ¡A la madre! ¡Gente! ¡Amén! ¿Al chile sí o no? Aquí está su top 5. ¿Sí o no? Chile. ¿Al chile sí o no? Y ahorita echándonos mierda a la gente en Instagram. ¡No! ¡No! Güey, pero es que si en realidad María no hubiese entrado y Susi no hubiese entrado, nosotros cinco seríamos los que. Porque solo estaba Francelli. ¿Te acuerdas cuando el cuarto era para nosotras dos? Era muy triste. Tenemos que sobrevivir. O sea, ya sobrevivimos al primer apocalipsis cuando regresó Yona y... Hoy fui buena. Fuimos top 8 y volvimos a ser 10 y volvimos a ser top 8. Cierto. Ya fuimos top 5 y volvieron 2 más. Y vamos a volver a sobrevivir. Se tiene que... Amén, ya lo dije. Vamos a volver a sobrevivir a lo cocalixis. Les iba a decir algo, ¿qué les iba a decir? Ayer se pasaron de lanza. Bueno, tú no. Pero tú y el Charlie se pasaron de lanza. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Yo qué? Güey, no me podía dormir porque estaban platicando un lado con Fernanda. A mí me chingo de risa cuando dijiste que estaba dormido. ¡Ya cállense! A ver... ¿Cómo se llama la madre del topo? Y yo, ¡déjame dormir! ¡Topo, ta madre! ¡Topo, ta madre! No, pero es que me da risa porque... A ver, pregúntame. Pero, ¡ya, cállense! ¡Ya déjenme dormir! Ver, ¿cómo se llama la madre del topo? Tu puta madre. Es que todavía respondió. Ay, así Dios, es que está chila ese chiste, la neta. Aquí le está chila. O sea, es que lo está chila. Está chila, está chila. Y dije, me voy a levantar a las 7 y les voy a hacer un ruidajo, güey. Y te lo juro que mi conciencia no me dejó. No, que te levantaste. Estaba haciéndome el café así, güey. ¿A qué no, chile? Güey, te lo juro. Yo me levanté porque escuché esto. Ah, bueno, al principio sí lo hice adrede. Y luego dije, no, pobrecito. Yo quiero regañar a una persona. ¿A quién? ¿A qué hora te dormiste de noche? Yo me dormí así horrible, me dormí. Y que sí, de pronto me abrí los ojos y ya había ruido cantando de gente en el baño. Yo dije, ya es temprano, ya. Ya fue, ya no dormí. Como la vez que estábamos aquí.
ya me desperté, pero sentí que no dormí nada. Y que sí vi el reloj y, ya, y era tarde, no me recuerdo qué hora como era. Una vez que dijiste al alumno dormido, que te dormiste yo cantando y te despertaste yo cantando, güey. ¿A qué horas te dormiste? Confiésalo. A las 12. No. A Chile no. Sí, me dormí a las 12, me fui a acostar. O sea, a las 12, una era cuando estábamos molestando a Lulu en el cuarto. ¿A qué hora te dormiste? A las 2. Sí, me dormí a las 12. Pues sí, está jodido. A las 12 sin el 1. No le cala. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, podía dormir 3 horas y valía madre. ¿Es lo que te iba a decir, no manches? Sí, yo también. Como cambia la vida, ¿no? ¿Qué? Y luego te haces viejo. Espérate que llegues a los 20. Ay, tú cállate, no sé, tú eres un robot. ¿Qué dicen? No sé cómo haces eso. Ay, sí, la Dalu, no sé qué. ¿Qué pasó? Que ahorita no te apagan las desveladas tanto. Pero aguanta unos 3 años. Espérate que tengas mi edad. Yo me imagino que Dalu es de estas así, mira. Esta es Dalu irse a dormir. Ahorita Dalu al despertar. ¿Sabes? Que es como esos robots así. Nada más se bajan los brazos así, o sea, está así. Piensa apagar. Empieza así. Encender. Y luego ya se toca otra vez. De hecho, güey, siempre llego, güey, ¿no? Y de hecho, cuando ya suena el perro gallo, güey, llego al cuarto y yo, todo así con su cabello, ¡buenos días! Y todo así como... Estoy a punto de darle un tiro. A Chile yo me levanto 5 minutos antes del perro gallo. Porque lo odio con toda mi vida ya. O sea, me vengo mejor, me siento en el baño y espero que suene y ya me salgo del baño. Sí, cierto. Ya van días que veo al Chani que se levanta 5 minutos antes del perro gallo, güey. Lo odio. Pero y dale. Al rato del ring tang, ¿no? Cuando salgas de aquí. No, Dalo, si es un pinche robot. Me hizo... El ring tang de mi es que es bonito. ¡Hola! ¿15 días? ¡Hola! ¡Escúchame! 15 días y un detallito hace todo, güey. Un detallito hace todo. Y así como... Sí, mami, pero que no un detallito te haga abrir las piernas. ¡Ay! ¡Ay, ni que fuera tú! Me conoce. Y toda la risa. Esa risa fue de... No, me conoce. Yo no soy tan fácil. ¿Ah? Al menos, no, amigo. Al menos un café. No te regalan un... Al menos un café. Porque si no... Güey, mi canción eso dice. Invítame un café primero. Ay. Y luego me chupas el burro. ¡Qué naco eres, güey! ¡Ay, creo que no! Es lo que dice tu canción. ¡Ew! Ah, camarita. ¿Quién falta de pay? Yo. ¡Camarita! Sí. No hay nadie, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ay, están no. Abajo. Tengo unas ganas de ir al baño horribles. Camarita. No. Camarita, sí. Camarita. Cuando venga voy a venir a lavar mis platos porque... No, no hay nada. Necesito... Ni le dan video. Sacar el... ¿Cómo sacar se le dice? El... Angie, ¿te vas a comer esto? ¿Quién va a comer? Aquí sacar el mío. ¿Por qué sobran tantos pinches pies? Si tú ya comiste, me voy a comer uno, me vale pita. ¿Y el de Nancy se comió el mío? Falta Susi. Ya hay tres ahí todavía. ¿Ya te comiste el tuyo? ¿Ya? Nos conocen. Ya. Candita de pollo. Cómetelo. Es poquito pollo lo que te serviste, Angie. ¿Qué pasó? Ya no quiero. Solo el pollo. ¿Qué pasó? Te volviste a traer el body. No. ¿Qué? Olvidé mi iPad conectado allá en el estudio. Vamos a regresar. Ahorita vamos. La cara de preocupación. Ya, vete a echar el cake, ándale. Y bájale. No lo embarras en la pared. No le baja. ¿Quién creen que fue el que embarró la caca en la pared? Yo creo que quien se haya sido, a lo mejor no se dio cuenta. ¿Pero quién creen? ¿Quién hacía en ese baño en ese entonces? Es que todos éramos muy programados. O sea, todos teníamos como... Su baño. El baño favorito, sí. El mío era el último en ese entonces. ¿El mío era el último? Y fue en el medio, ¿no? Y fue en el medio, sí. ¿Y quién creen que sea? No. El de Feta. Yo también tengo la impresión de que fue el... Se le escapó un pedido ahí. Así, es que así quedó, era. Mira. ¡Ay, no! ¡Ay, no, Charlie! Así está. ¡Qué pared, güey! ¡Te lo juro! No, un pedacito no, de caca, así nada. ¡Qué pedo! ¿Y ese platito miniatura dónde lo sacaste? Pues ahí estaba. ¡Qué es bonito! Es el del aguacate. Me gusta. Ah, sí. Like ahí, el platito que nos ponían de aguacate, ¿no? Después se dieron cuenta y nos mandaron guardamos sopa. Un bol, güey. Digo, para cuando lleguemos de ver. ¡Jesucristo! ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Hay que arreglarnos. Oye, ¿traes delineador de casualidad? ¿No traes delineador negro? ¿Tú tienes delineador negro, Angie? ¿Eh? ¿Tienes delineador negro?
¿Y la Susi? ¿Qué no, tienes la Susi menos, ¿verdad? A lo mejor la Susi, porque la Susi la ves. ¿Por qué te dormiste a las 3 de la mañana? ¿Neta, tú crees? Me dormí a las 2 de la madrugada porque tenía que ensayar mi canción. ¿A qué hora nos vamos a poder arreglar después de vestuario? Ahora solo tengo que perfeccionarlo. Ahorita. Muy bien, te salió muy bien. Ahorita. Vamos a ver, No, estamos hablando así como que... ¿Y vestuario? Y después yo no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿A qué hora haces la función? No. Así de alto. Ah. Pero como que... My ass. ¿Sí? ¿Hiciste el paso de Charlie? ¿Preguntamos o no? Sí, o sea, ¿te dijeron? Sí, ¿pero qué otra playera? ¿La negra? Y voy a hacer el paso de Francelli sea, también. Pero no sé. Igual hay que ponernos de acuerdo para llamarnos a ¿Nos llevamos las negras? Sí. No, en serio. Sí, lo voy a hacer. ¿Qué les parece si nos llevamos las playeras negras? Ok. Para Jesucristo. O sea, tenemos mucho sin ponernos esa playera. Casi 2-3 meses. Ah. Y eso está muy sudado. Yo sí lo he usado. Bueno, tú sí, tú pero sí, nadie más. Eres un niño rebelde, pero... ¿Qué tal si lo usamos? Sí, mi color negro. ¿Vamos de negro? Sí, dale, vamos. Bueno, de negro. Aunque yo me iba a poner otra cosa. Va a poner esa entonces ahorita. No, ponte esa para ahí, no, todos puede, académicos. Que fuerzas sobre es que yo le pregunté. No, no. Bueno, pregúntale a Denis. Le preguntamos no, no, a mamá. Nos dijeron que podemos usar cualquier ropa. ¿A neta? Sí. Pero sí. Les digo que si quieren, nos vamos todos uniformados no, de negro. No, mejor me llevo. Fuck that. Güey, quiero... nunca tenemos oportunidad de ponernos esa playera. Yo quiero. Cuando salgas, te la puedes poner mil veces. No, dale. Pero todos uniformados. Está bonita. Más, yo digo que los lunes de revisión nos vayamos de negro. ¿Esa está chile? No, 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 porque la verdad tiene que ser. Sí, porque nos van a regañar. ¿Tiene que ser? Tiene que ser la verdad. Ah. Yo digo que pongamos huelga. Ya van para la negra. Ay, hombre, lo ponemos para otra cosa. Otra ¿no se quieren poner la negra? Adulta feliz. A ver, ¿quién dice que sí? Mayoría quiero, gana. Quiero ponerme sí. ¿Y tú, mi Carlos? Suéter. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí, y yo también. Somos tres. Falta la Susi va a hacer el voto decisivo porque yo sé que el Denis y tú no van a querer. No. Pero la Susi va a decidir. Sí, yo prefiero ponerme una playerita. Sí, yo quiero. Es que es yo que me Chile me queda poner bien cortita. Tú nada más le hago así y ya se me ve el. No le hagas así. Es que va a. Es que es la luz. Jesucristo. Sí, exacto. No, es lo que va a hacer. No es. Es que va a ser. Se terminó la hábito. Jesucristo. Y el Jesucristo. Yo ¡Denis! Nada más le tengo una queja. Bueno, más todo lo que me gusta. ¡Denis! Chile no. Estamos poniéndonos de acuerdo. ¿Me escuchas? Sí, te lo vas a poner, no. Para llevarnos la playera negra. Es que yo no me la quiero poner. No, la que dice nuestros nombres. Yo también me quiero poner. ¿Si quieres? Mi suéter no. ¡Ya ganamos! Nos ponemos la playera negra. El Denis dijo que sí quiere ponérsela. No quiero. Sí, Charlie. No, yo no quiero. Angie, mayoría gana. Ay, no. Mayoría no. Gana. Mira, pues, si nos vamos todos uniformados, a que me van a regañar es a los que no vengan uniformados. No, porque ustedes son los que decidieron ponerse ya, eso. Y yo ya la, no reniegues. Ya hablé con mami. Digo, producción, mamá, producción. Y me dijo que yo podía ponerme lo que yo quería. Digo el profe Raúl que escuchaba desde los 80. Ponte la playera. No, niña berrinchuda. No me mandas. No, no están su... Niña berrinchuda. ¿Qué dijo? No te voy a hacer cena ya. Ah, oh, no. ¿Y por qué metes la cena? La cena no tiene culpa. Shit, I should be a sad bitch. Who would have thought that a cansado. Ay, Dios. Estoy muy cansado. Estoy tan cansado que podría dormir todo el día. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Lo dejaré a los 101 dálmatas. Tengo hambre. Ah, sí, tengo hambre.